y el amor del Señor estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bien, pues en esta misa de modo especial vamos a dar gracias por este grupo de jóvenes, muchachos y muchachas, que hoy desde las 8 de la mañana empezaron a llegar hasta las 5 de la tarde, estarán en retiro, conociendo más su fe, conociéndose más entre ellos. Así que le damos gracias al Señor y le pedimos que este grupo pues continúe y ya después se organizarán cuando se reúnen, etcétera, para que pues este grupo siga. Vamos a pedir de modo especial con ustedes, con sus familias. Y también damos gracias por esta niñita Carla. En México se acostumbra también dar gracias por los 12 niños y niñas a los 3 años de vida, según una tradición antigua que la Virgen fue presentada al templo, ¿verdad?, a los 3 años. Así que le damos gracias al Señor también por esta niñita. Es un compromiso de sus papás y padrinos de seguir educando en la fe y en la vida cristiana. Bien, vamos ahora a pedir al Señor perdón por todos nuestros pecados. Mientras el coro canta, el Señor te perdona. Gracias.
tiene que ser de la misma manera que tiene que ser el compromiso de los papás. No podemos llevar adelante una pastoral juvenil si no tenemos el apoyo constante, solidario, eficiente de los papás. Es por eso que hoy, una hora antes de que termine el retiro y antes de que vengan a recoger a estos preciosos jóvenes, pues les queremos invitar a tener una reunión con un pequeño comité de padres que hemos organizado para este evento. Queremos hacerles conocer cuáles son nuestros planes, cuáles son las ideas y cómo trabajar conjuntamente con ustedes para que este grupo de jóvenes siga creciendo para la gloria de nuestro Señor. Aquellos jóvenes que no han tenido la oportunidad de visitarnos un día y tener este encuentro con Jesús, pues las puertas siempre van a estar abiertas. Si no fue hoy día, pues será mañana. Todos los jóvenes están invitados para sumarse a este grupo. A las 3:30 de la tarde en el Salón Joseph, que está justo debajo de la iglesia, pues los esperaremos los papás y el predicador para poder hablar con ustedes del futuro de esta pastoral juvenil que con la bendición del Señor hoy estamos dando inicio. Muchas gracias. Nos has instruido con tu palabra y alimentado con tu presencia. Concédenos, Señor, aprovechar estos dones para que vivamos aquí unidos a tu Hijo y podamos después participar de su vida inmortal. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Yo canto amor.